televidentes, ya empezamos Viva Mejor. Soy la doctora Gilda Moncayo y estamos retransmitiendo desde el set de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para ustedes en este su programa Viva Mejor, donde los médicos siempre estamos yendo a sus casas. Y hoy en la mañana les tenemos preparados un tema muy interesante. Vamos a hablar de los traumatismos cráneoencefálicos. ¿Qué es esto? Bueno, si una persona sufre un accidente, se cae, se golpea la cabeza, pueden haber trastornos internos en el cerebro que van a ocasionar, pues obviamente, complicaciones como visiones borrosas, pérdida de la conciencia, convulsiones. ¿Qué es lo que debemos hacer y no hacer? De todo eso vamos a hablar aquí en este programa, puesto que esta situación se puede presentar como un accidente casero a un niño, a un adulto mayor o a una persona joven. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué no hacer? No se pierda este programa, que ya está por empezar. Pero quiero invitarlos a que vean una nota que tenemos preparada acerca del tema. Así que, por favor, acompáñennos con la nota. Traumatismo craneoencefálico. El cerebro es la estructura más compleja del organismo humano y el principal centro nervioso. Sus diferentes áreas son las principales responsables del movimiento, las sensaciones y las percepciones, las emociones y la conducta. Y en él se lleva a cabo las funciones mentales superiores. El daño cerebral producido por un traumatismo craneoencefálico se define como la afectación del cerebro causada por una fuerza externa que puede producir una disminución o disfunción del nivel de conciencia y conlleva una alteración de las habilidades cognitivas, físicas y/o emocionales del individuo. Posibles causas: caídas, accidentes automovilísticos y otras causas relacionadas con los medios de transporte, asaltos, actividades deportivas. Las secuelas del TCE pueden afectar en mayor o menor grado a una o varias de las áreas siguientes: físicas, incluyendo discapacidad motora y o sensativa, cognitivas, con inclusión de alteraciones de memoria, atención y juicio, conductuales, incluyendo las alteraciones emocionales y la conducta inadecuada, comunicativas, con las alteraciones de expresión y comprensión del lenguaje, afectaciones de esfínteres, otras anomalías neurológicas como los signos neurológicos focales, las convulsiones y o lesiones intracraneales. Muchísimas gracias por esa nota, muy interesante, muy ilustrativa. Y bueno, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, un traumatismo craneoencefálico, con el doctor Daniel Antonio Sánchez Procel. El doctor Sánchez es médico general, título obtenido en la Universidad de Guayaquil. En el 2019 obtiene un masterado sobre infección por el virus de inmunodeficiencia humana en la Universidad del Rey Juan Carlos de España. En el 2019 también está cursando una maestría en gerencia hospitalaria en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Actualmente se encuentra como médico en funciones hospitalarias del área de emergencia pediátrica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Doctor Sánchez, muy buenos días. Tenga usted y muchísimas gracias por estar presente el día de hoy aquí en este programa Viva Mejor, que instruye siempre a la comunidad. Y bueno, vamos a tratar un tema sumamente interesante, que es el traumatismo craneoencefálico. Gila, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. La verdad, les agradezco mucho por la invitación y qué bueno que estas iniciativas se repliquen en los medios académicos para poder informar a la comunidad. Son causas clínicas que definitivamente ningún ciudadano está exento de sufrirlas, desde lo pediátrico, que lo vamos a analizar, e incluso los adultos mayores, son muy vulnerables a sufrir este tipo de traumatismos que pueden llevar a secuelas graves y permanentes, uh-huh, e incluso desencadenar la muerte. Correcto. Hablaremos un poco de cómo prevenirlas, ver el tema de cuáles son los signos de alarma, que es muy importante para... Por supuesto, para que una persona que está al lado, en este caso del accidentado, de la persona que tuvo el traumatismo, sepa cómo lo puede ayudar y qué no debe de hacer. Qué no Exactamente, debe eso es importante. En la nota que presentaba la producción, nos daban algunos signos de alertas, como por ejemplo, que el olfato les cambia, que la debilidad muscular, la visión borrosa, el dolor de cabeza,
vómitos, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué debemos hacer en esos casos cuando un paciente, vamos a suponer, se rodó unas escaleras? Como decimos los médicos, nos caímos de nuestra propia altura. O sea, estábamos trepados a en algún zaguán, bordillo, lo que sea, o nos caímos de un piso a otro, sino que sencillamente nosotros parados rodamos las escaleras y nos golpeamos el cerebro. Primero, lo que hay que ver siempre va a ser el mecanismo del trauma y aparte el nivel de impacto que ha sido generado, ¿sí? El nivel de impacto va a determinar mucho cuáles van a ser las futuras consecuencias del mismo. En primera instancia, lo que debemos hacer es ver si el paciente ha presentado algún deterioro del nivel de conciencia posterior al traumatismo. Al hablar de deterioro del nivel de conciencia, me refiero a que si se quedó desmayado, ya si no reaccionó, determinar cuánto tiempo permaneció el paciente inconsciente y aparte de eso, determinar si hay algún tipo de signo que nos haga pensar o nos haga ver que hay algún movimiento involuntario, comenzar con vómitos posteriores. Uh-huh. E inmediatamente son causas clínicas que ameritarían una evaluación médica. Le pregunto algo, en el supuesto no consentido, en alguna ocasión me tocó pasar, yo como médico, ¿no?, pasaba por una avenida y habían atropellado a una señora que había perdido la conciencia. Obviamente ya habían llegado los bomberos, pero nadie se atrevía a tocar a esa paciente. ¿Es eso correcto? Veamos. Lo primero que hay que determinar cuando un paciente, luego de un accidente de tránsito, porque los traumatismos cráneoencefálicos vamos a tener niveles según el tipo de accidente, y en el caso de los accidentes de tránsito ya presumimos siempre que van a ser traumatismos de alto impacto. Alto impacto. Al ser un traumatismo de alto impacto, ya podemos presumir que probablemente pudieran haber secuelas o lesiones a nivel craneal, a nivel de bóveda craneal o a nivel también de columna cervical. Lo primero es que ese paciente necesita tener atención especializada. Atención especializada para seguir las normas de la TLS, que son normas que las conoce el personal de salud que está dispuesto para este tipo de accidentes. Va a ser el hecho de no tocar al paciente es prudente, sin embargo, siempre tratar de evitar las aglomeraciones. Exacto. En torno al paciente, porque la capacidad de obtención de oxígeno muchas veces suele estar limitada y si le generamos un ambiente con muchas personas, va a disminuirse ese tema. Cuidar, aparte de la vía aérea y determinar si el paciente respira o tiene la capacidad de respirar o no, tratar de evitar la medida de lo posible, la manipulación, para evitar hacer más daño del que ya está causado. Porque muchas veces, al intentar ayudar a un paciente, podríamos provocar en lo posterior lesiones cervicales por movimientos bruscos, lo cual puede acarrear secuelas neurológicas severas. Claro. Es asertivo lo que hace la mayor parte de gente, tratar de evitar hacer el mayor daño. Sin embargo, hay que determinar ciertas cosas principales. O sea, vamos a suponer, doctor, alguien, los accidentes caseros, usted sabe, son los más frecuentes. Sí. Vamos a suponer, un niño o un adulto mayor se rueda una escalera. ¿Sí? Sí. Se golpea la cabeza, como vimos en el video. No lo debemos mover, entonces. Tenemos que llamar al 911 o llamar a una ambulancia que nos venga a ayudar y no moverlo. Lo primero, asistir al paciente y, aparte de asistirlo, determinar cuál es la condición. ¿Qué significa asistir? Acercarse. Ver estado de conciencia, estado de conciencia, si se ha desmayado, si no se ha desmayado, ver que esté respirando, ver que esté en estado de alerta, que su estado de alerta no se haya modificado, que tenga la apertura ocular de los ojos, que responda a las preguntas. Ya una vez que determinemos que si el paciente está inconsciente, no está inconsciente, podemos determinar en qué, en casa, sobre todo, ver en dónde ha sido su trauma, ver si hay sangre, si no hay sangre. Se requiere atención inmediata especializada. Sin embargo, si ha sido un rodamiento de escaleras de uno o dos escalones, el traumatismo no ha sido severo, no ha perdido la conciencia, no hay movimientos involuntarios, el paciente responde adecuadamente a preguntas, no está desorientado, evidentemente el cuadro clínico es diferente, el abordamiento es diferente, puede requerir y debería requerir una valoración médica que se la puede realizar. O sea, ahí sí estaríamos en capacidad de nosotros mismos trasladarlos al hospital. Trasladarlos, sí, porque tenemos traumatismos craneoencefálicos leves, moderados y severos. En casa lo que se puede determinar a través de los signos clínicos tempranos, o sea, los primeros signos clínicos que aparecen en los pacientes, es el hecho de ver si nosotros mismos los podemos trasladar o tenemos que esperar a unidades especializadas. Si el paciente ha quedado de pronto en un estado absoluto de pérdida del conocimiento, lo mejor sería llamar a personal especializado para que el transporte sea de forma adecuada. Sea el adecuado. Y más que nada trasladarlo
como se debe, o sea, subirlo a la camilla. Sí, a una camilla de rígida. Poniéndole, me imagino, el collarín. Claro, ¿no? Sobre todo, lo más importante y sobre todo los daños que se producen en lo posterior son cuando los pacientes se los mueve abruptamente. Exacto. Y se termina lesionando la columna cervical. Uh-huh. Las lesiones de columna cervical pueden incluso, no por el accidente, sino por la manipulación posterior, uh-huh, provocar secciones de la médula, lo cual puede acarrear que el paciente quede parapléjico y se complique sus signos vitales. Parapléjico significa que no pueda mover sus manos, no pueda mover sus manos, sus extremidades. Uh-huh. Y le cuento, lamentablemente, hace unos días en la emergencia del hospital tuvimos un caso de un paciente que el papá había sufrido un accidente en moto, y sería bueno también ver que el tema de las motos es el vehículo que más accidentes y claro, con más gravedad produce. Y es que no usan el casco adecuado. No usan el casco en este caso, Iván. O el adecuado. Yo, perdón que sea tan grosera, pero a veces esos cascos no son los que deberían, o sea, los anatómicamente funcionales y operativos, sino que, perdón, pero parecen bacenillas que llevan en la cabeza, o sea, no tienen ninguna protección. Sí. Entonces, eso de allí, en vez de proteger, más vale, yo pienso que... Sí, lamentable, y más bien provocan mayores daños de los que estaría claro, el paciente, sin embargo... Y como usted dijo, los accidentes en moto son los que vemos a veces en el día a día. Habemos día a día. Doctor, y yo ese tipo de accidentes y ese tipo de secuelas que pueden dejarnos estos accidentes, quiero seguirlo tratando con usted en el siguiente bloque. Perfecto. Porque ahorita nos vamos a ir un corte y ya regresamos con más de Viva Mejor. Así es que espérennos porque lo que viene está mejor todavía. Así es que ya regresamos. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía y estamos aquí ya en Viva Mejor. Les recuerdo el 222-1618 para cualquier pregunta o consulta que tengan que hacernos. También tenemos a disposición las redes sociales @VivaMejorTV o la fanpage de Facebook. Ya ustedes saben que por redes también nos pueden hacer consultas. Si está llamando fuera de Guayaquil, anteponga el 04. Bien, vamos a seguir con el tema del día de hoy, que es traumatismos cráneos encefálicos, tema que está siendo tratado por el doctor Sánchez, y a quien le voy a hacer un primer mito como pregunta. El primer mito dice lo siguiente: ¿un traumatismo cráneo encefálico solo se da en personas de la tercera edad? Bueno, coménteme, doctor. Bueno, realmente en proporción, de pronto en movilidad, sí, ajá, los que más sufren, los que más tienden a sufrir traumatismos craneoencefálicos, uh-huh, son los niños. Los niños. Los niños, una vez que empiezan a la edad en la que pueden caminar, uh-huh, comienzan a tener caídas habituales en casa, uh-huh, caídas en el parque, en los juegos. Luego de pronto podremos hablar de un caso de una niña que simplemente se cayó de un jueguito del parque y pueden acarrear secuelas graves. No está exento ningún individuo de sufrir un traumatismo craneoencefálico porque es producto de una caída, a veces el piso que está recién trapeado. Muchas circunstancias pueden generar un trauma leve, moderado, grave, y sobre todo los accidentes de tránsito que no están exentos de ocurrirle a cualquiera, cualquier individuo. Claro, claro que sí. Es verdad, o sea, la edad aquí, por así decirlo, más peligrosa, sí, es la edad de los niños, porque los niños no miden el peligro, ¿verdad? Exactamente. Es más, sobre todo cuando empiezan a caminar, comienzan a subir escaleras, se pueden resbalar, irse para atrás. Exactamente, y sí, se cayeron. Sí. O se suben en un jueguito, ¿verdad? No miden el peligro. Sí. Hay otros niños por allí, de pronto se están amacando y viene el uno, pues, y le da a alguien que pasa por allí y otro. Claro, otro en, en el caso de los adultos mayores, la mayor parte de caídas, lo que más tienden a producir son lesiones de cadera, por Exactamente. Ejemplo. Sí, lesiones de cadera, fracturas de cadera, fracturas de
pierden el equilibrio muchas veces porque ya, pues obviamente la edad, la estabilidad comienza a perderse, entonces se pueden caer, como decíamos, de su propia altura, y ahí los problemas ya no son tanto a nivel cerebral, como usted lo dice efectivamente, sino son a nivel de las caderas, donde se da la mayor cantidad o la osteoporosis, que es cuando los huesos se carcomen, pues son donde están más, como a decir, allí, es donde más se afectan esos huesos, y obviamente pues parecen ya esponjas, y se fracturan. Muchas veces esas fracturas, doctor, llevan a la muerte a los pacientes. De hecho, sí, esas fracturas... Sí, son las complicaciones más graves. Son complicaciones severas, aparte que ya las personas, los adultos mayores, tienen otras enfermedades relacionadas, como hipertensión, diabetes. Son enfermedades que son problemas que hay que resolverlos de forma quirúrgica. Uh-huh. Entonces, hay que el abordamiento es más delicado, más especializado, y podrían llevar a la muerte en muchos casos. Es verdad, tiene usted toda la razón. Tengo un segundo mito que me dice, quienes sufren de un traumatismo cráneoencefálico, puede afectarles la razón, los sentidos, como la vista o el equilibrio, el habla o las emociones. De hecho, los primeros signos, los signos tempranos de un traumatismo craneoencefálico y lo que los médicos valoramos es el estado neurológico del paciente. Así es. El estado neurológico porque los primeros signos reflejan una alteración en las funciones sensoriales. Vamos a determinar cómo está el reflejo pupilar, cuáles son sus estados de conciencia, sus signos de alarma, si el paciente tiene apertura normal de sus ojos, si el paciente puede hablar, en el caso de los pacientes pediátricos, si pueden balbucear o emitir sonidos. De hecho, justamente estos signos son los que nos van a desencadenar o nos van a, vamos a permitir analizar cuál va a ser el mejor pronóstico del paciente y cuál va a ser la mejor forma de abordar al paciente. Si requieren estudios por imágenes o no, a veces... Es muy común que la gente diga, no, se cayó de su propia altura, se cayó solito, y lo que quieren ya una tomografía, una resonancia, que son procesos de imágenes que los médicos sabremos determinar cuándo realmente son necesarios, por el tipo de impacto o por estos signos. Si hay signos de pérdida de memoria, si hay signos de desmayo, entonces van a ser las primeras evaluaciones que todo profesional de la salud, e incluso en casa, se pueden realizar las valoraciones iniciales. ¿Qué pasa si vemos que a un paciente le sale sangre por los oídos después de una caída? Bueno, eso es grave, yo creo. Eso es grave. ¿Verdad? De hecho, el término es otorragias, que significa sangrado del oído. Entonces, cuando hay presencia de ese tipo de lesiones, podríamos llegar a pensar, o lo primero que se piensa, es una fractura de base de cráneo. De cráneo, ¿verdad? En ese caso, no movilizar... Para no tocar nada al paciente. Para nada al paciente porque se puede provocar mayor daño del que ya se ha hecho. Aparte de eso, si de pronto el mecanismo del trauma no ha sido tan violento como para presentar o para pensar en una fractura de base de cráneo, podríamos también determinar si de pronto no hay una alteración o una ruptura de la membrana timpánica que podría producirse en menor medida en los traumatismos craneoencefálicos. No es tan habitual, pero puede ser un signo leve y de muchísimo mejor pronóstico que un sangrado de oído por una fractura de base. Claro. ¿Qué pasa? O sea, el síntoma en todo caso más frecuente que tendríamos puede ser la cefalea entonces, ¿verdad? Puede ser la cefalea. La afectación en mayor o menor grado de la conciencia. O sea, creo que es lo que más... Es lo primero. Lo que más se ve, es ¿verdad? Es lo primero. Uh-huh. Luego hay que determinar... Por eso es que tenemos que hacerle el diálogo. Cuando usted dijo, hay que asistir al paciente, entonces... Sin moverlo, ver si es que está consciente, hacerle preguntas, ¿cómo te llama? ¿Qué día es hoy? Para ver su estado de conciencia, si está él orientado en el tiempo y en el espacio, como decimos los doctores. Exactamente. Lo primero que hay que evitar es que si el paciente está en el piso, recostado, cogerlo, alzarlo, agarrarlo, levantarlo. Claro. Sacudirlo. Sacudirlo, porque de hecho hay otras lesiones que se provocan producto de las sacudidas abruptas. Eso no hay que hacer. Eso no hay que hacer. No hay que mover al paciente, no hay que levantarlo, no hay que sacudirlo. No hay que hacerlo. Claro. Y lo mejor sería evaluar si el paciente está consciente, si claro. sus signos de conciencia están estables. Bueno, acudir luego a una evaluación médica para que determine la necesidad de hacer alguna radiografía de pronto o algún otro estudio más avanzado. Neurológico. Sí. Bien, vamos a contestar una llamada que tenemos al aire. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, doctora Gilda? Le habla Fabiola. Hola, mi querida Fabiola. ¿Cómo ha pasado? Yo hasta aquí muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Sí. Me alegro mucho. Sí, oiga, estoy escuchando el programa. Me parece muy interesante. Es que quiero hacerle al doctor un comentario.
que es importante porque cuando yo tenía, mire, yo tengo 76 años ya, pero cuando yo tenía 10 años estaba jugando en un mueble y me caí, pero del mueble en un sitio corto, y me di con la cabeza. Y no perdí la conciencia. Veía muchos puntos rojos, rojos, pero no me dolió la cabeza ni hubo ningún traumatismo y jamás le conté a mis padres. Fabiola, qué terrible que hace usted de chiquita. Bien, vamos a contestarle su pregunta porque, claro, nos habíamos olvidado que también pueden haber estas alteraciones visuales, ¿verdad? Alteraciones visuales, ajá, de hecho, sí. ¿Qué le pasó a Fabiola? Veía puntitos rojos, como esas maripositas que a veces vemos, ¿no? Lo primero que pasa, y es muy común con ellos, es el tema de la conmoción cerebral. Ajá. La bóveda craneana, claro, sobre todo en el caso de los niños, que su cerebro aún es pequeño, parece una gelatina, la remoción que se produce del cerebro, ajá, de la masa encefálica, dentro de la bóveda craneana, hace que existan unos primeros signos como alteraciones visuales, alteraciones del lenguaje, ver lucecitas, pérdida o visión borrosa, ajá, durante un tiempo, pero son signos que pasan dentro de los primeros minutos, 5 o 10 minutos. Pero es porque, como se diría morochamente, se batió el cerebro. Se batió el cerebro, ya, así okay mismo. Eso es lo que le pasó a Fabiola. Se golpeó usted de chiquita, se cayó del mueble y se le batió el cerebro. Sí, entonces es lo que sucedió. Tuvo esas como que secuelas propias del movimiento del cerebro dentro de su cráneo que después pasaron. Y por eso sus padres nunca se enteraron. Gracias a Dios, mi querida Fabiola, que no pasó a mayores y la tenemos aquí el día de hoy. Ella es una de nuestras asiduas televidentes. Ah, qué bueno. Tiene 76 años y es una querida televidente a quien siempre tenemos el gusto de contar con sus participaciones en este programa. Así que, Fabiola, gracias por habernos compartido su experiencia, por habernos contado. Y sí, fue algo que sucedió y que le puede haber sucedido a cualquiera, generalmente a los niños, pero no había de qué preocuparse. Sí, no, otro tema que ocurre habitualmente, uh-huh, es el tema de los vómitos. Okay. ¿Por qué? Justamente por el mismo proceso, uh-huh, de que se bate el cerebro, uh-huh, la conmoción cerebral, suelen haber como signos tempranos vómitos. Se recomienda que las primeras horas, luego de un traumatismo craneoencefálico, luego un traumatismo leve o moderado, no se les debe comer a los niños, por lo menos por las siguientes 2 horas. Ah, ¿por qué? Okay. Esto porque es importante. Probablemente pudieran realizar un vómito o 2 vómitos sin que esto represente un problema neurológico, sino más bien por el proceso de conmoción cerebral. Sin embargo, 1 a 2 vómitos producto de la ingesta de alimentos no es lo mismo que tener vómitos que no se detienen. Eso sí es un signo de alarma que requiere una valoración neurológica. Ok, sí, perfecto. Tengo un tercer mito que me dice lo siguiente. ¿No existe tratamiento o cura para revertir el daño cerebral causado por un traumatismo? De hecho, sí. Hay tratamientos, sí, hay curas, mm-hmm, pero siempre y cuando dependa del tipo, del lugar, la forma de la lesión. Mm-hmm. Hay lesiones neurológicas ya severas y que podrían llegar a ser irreversibles. Sin embargo, lo primero que puede ocurrir luego de un traumatismo son hematomas. Hematomas dentro del cráneo. El cráneo, en su interior, tiene unas láminas, unas capas que protegen al cerebro. Normalmente, las meninges, uh-huh, exactamente. Entonces, dentro de las meninges pueden ocurrir sangrados por ruptura de arterias. Hay una arteria que se llama la meningia media que pasa por la mitad del cráneo. Entonces, si hay rupturas de esas arterias o venas, podrían haber primeras secuelas que se produce un hematoma, como un moretón, claro, lo que normalmente la gente conoce. Lo que nos vemos cuando nos pegamos. Así es. Pero ¿cuál es el problema de los moretones que ocurren dentro de la bóveda craneal? Y comprimen el cerebro. Comprimen el cerebro, presenta a los pacientes deterioro neurológico, uh-huh, y ese deterioro debe ser revertido a través de resolución quirúrgica. Claro. La resolución quirúrgica consiste en drenar, retirar todos estos coágulos de sangre, ajá, y así también poder lograr mejoría clínica del paciente. Claro, o sea, y ahí ya el tratamiento es quirúrgico. Pues, ahí ya el tratamiento. Cuando se diagnostica un hematoma, sí, y el tratamiento definitivamente es quirúrgico. Sí, sí, sin duda. Vamos a contestar otra llamada. Hola, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿De dónde nos llama? Sí. ¿Cómo me le va? Buenos días, me saludo de la ciudad de Ambato. Qué gusto, mi querido amigo. Para hacer una consulta al doctor respecto que tuve... Ajá,
Lo escuchamos perfectamente. Un derrame cerebral y eso me causó en el 2018. Y los traumatólogos me dicen que, bueno, yo tuve pérdida de visión. Y lo que más me ha quedado así a menudo es que no retengo nada, nada, nada en el cerebro. O sea, ahorita me dicen una cosa o yo digo algo y en menos de 10 minutos ya se me ha olvidado. Ya se le olvidó. Uh-huh. A ver, pero usted ha tenido, ¿es un golpe en la cabeza, una contusión o se quedó paralizado su cuerpo? Bueno, hace 20 años, perdón. Uh-huh. Sí, hace 20 años más o menos yo sí tuve una caída de una altura de unos 4 metros. Okay. Pero no me rompí la cabeza, pero sí, digamos, mi cabeza rozó sobre el piso. Okay. ¿Y actualmente lo que tiene qué es? Simplemente la pérdida de la memoria. Ceguera y pérdida de memoria y un ruido a los oídos. Ya, ¿a consecuencia de otra caída o fue espontáneo esto? Bueno, digamos la caída fue hace 20 años. Ya, okay. Pero hace un año que me dio un derrame cerebral, okay. Y de ahí viene la pérdida de memoria. Y de ahí viene, o sea, ya, la consecuencia de lo que usted tiene es producto de esa parálisis, de ese derrame que usted le dio. Muchísimas gracias, mi querido amigo, por habernos sintonizado y estar pendiente de nuestros programas, y le vamos a contestar su pregunta en este momento. Bien, en todo justamente, caso... Justamente hay que diferenciar, claro, el traumatismo craneoencefálico de los eventos cerebrales. Eventos cerebrovasculares. Entonces, lo que nuestro amigo... O sea, se relacionan, pero no tienen nada que ver lo uno, sí, con se otro. Se relaciona incluso en, uh-huh, algunos síntomas, uh-huh, en algún tipo de mecanismo. Mira, intrínseco tú, está la perdiendo lesión. La memoria, el señor está perdiendo la visión, producto pues de este producto accidente cerebrovascular. Accidente cerebrovascular, uh-huh, que le acarrea algunas secuelas neurológicas y que hay que determinar qué otros factores hay, porque escuchaba que decía que tenía molestias al oído. Entonces, ver si este evento cerebrovascular fue provocado de pronto por una hipertensión arterial así que no es. Está bien controlada. Correcto. Que ya son otros mecanismos que no están tan relacionados al traumatismo craneoencefálico, pero sin embargo tienen que ser revisados, tienen que ser tratados, claro, ver si la presión está bien controlada y que las secuelas neurológicas puedan ir revirtiendo de a poco, siempre y cuando las otras enfermedades acompañantes se vayan controlando. Y este señor más que nada tendría que estar en una terapia, ¿verdad? Sí, terapia física para poder tratar de restablecerle sus funciones, porque entiendo que el señor, si ha tenido un derrame, debe tener algún tipo de limitaciones, ¿verdad? Motoras, más que nada no debe de alguna parte de su cuerpo no moverse bien, obviamente aparte de la pérdida de la visión y de la memoria que él nos estaba mencionando. Para todo eso hay terapias que usted puede acudir para precisamente tratar de ayudarlo y que esa pérdida de la memoria o ausencias que serían, poderlo hacer que se retomen, o sea, que no sean tan evidentes, ¿no? Que si usted se olvidó ahorita lo que está conversando, no, pues ya no sea lo de ahorita, sino que se olvide de pronto lo que sucedió hace un año, hace un mes. Pero la memoria presente que prevalezca. Para todos estos hay tipos de terapias, ¿verdad? Terapias físicas, terapias cognitivas, terapias neurológicas, que usted debería de acudir, mi querido amigo, para que en todo caso pues no sea tan pesada esta carga, que obviamente yo me imagino que usted va a estar pasando por momentos críticos desde el momento que sabe que lo que dijo ahorita más luego no se acuerda, y eso puede traer caos y problemas a nivel inclusive familiar y, claro, personal. Familiar, ¿no? Personal, pero social. Pero debería de ponerse en manos de especialistas que lo ayuden en este sentido, que sí los hay. Así es que yo lo invito a que si usted está en Ambato, busque a alguien especializado para comenzar a hacer sus terapias, ¿no? En casa y con las personas especialistas, para que obviamente sus limitaciones se vean pues un poco ya descartadas y pueda usted tener un mejor desenvolvimiento diario. Tenemos otra llamada. Vamos adelante con esta llamada, por favor. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Hola, buenos días. Yo hace 30 años tuve un golpe en la cabeza con una botella de cola que me quebraron la cabeza. Oh, o sea, eso fue como que casi que lo quisieron asaltar. Sí, prácticamente casi así. Y se me hizo un chibolo y nunca me le di atención a ese golpe. Pero ahora, como tengo ya para 60 años, siempre me coge un dolor al cerebro y como que se me anula los ojos. Ya, ok. Perfecto. ¿Y usted quiere saber si es a consecuencia de ese botellazo que tuvo hace 20 años?
Sí. Ya, perfecto. Mi querido amigo, ¿de dónde nos llama? De la ciudad de La Tacunga. Perfecto. Estése atento y no se despegue de su televisor porque le vamos a contestar después del corte. Así que ya regresamos con más de Viva Mejor. Estamos de regreso y vamos a contestar una llamada que tenemos al aire para después dar las respuestas a la anterior llamada y a esta. Vamos, por favor, con la llamada. Buenos días. Buenos días, doctora Gilda. La llamo nuevamente. Dígame. Respecto a esa caída que tuve a los 10 años, es que no terminé porque se cortó, parece que me cortaron la llamada. Okay. Es que resulta que a partir de esa caída que tuve a los 10, 11 años, al poco tiempo comencé a gaguear mucho. Okay. Gagueaba, me ponía nerviosa, no podía dormir, hasta perdí el año, porque no me podía concentrar en el colegio. Pero lo superé con mi vida adulta, sin ningún tratamiento. Me gradué, trabajé, pero hace unos 20 años me hice ver de psiquiatra por un problema postmenopáusico. Okay. Y yo le conté al doctor, pues le tuve que hablar todo, y le conté, no de la caída, doctor, a lo que le conté, a lo que me había pasado a mis 10 años. Y me sorprendió cuando el doctor me preguntó, por si acaso, ¿no se golpeó la cabeza? Es que los doctores ya sabemos, por eso a los doctores no se les puede mentir. Los doctores somos como los sacerdotes, uno tiene que decir toda la verdad. Pues, claro, yo le dije, mire, esto me pasó, pero no le dije de la del golpe, sino que me puse nerviosa, pero lo superé solita. Okay. Mis padres ni se enteraron, sería bueno que los padres cuando Dios mío. Ahí sí que yo, si la tuviera cerca, le alaría la oreja a Fabiola por haberle ocultado eso a sus papitos, ¿ah? Eso no se hace. Pero bueno, en buena hora, porque yo la escucho cada vez que usted llama, nos encanta que usted nos llame, pues se la escucha muy bien. Usted nos ha contado parte de su vida, es muy activa, es una señora jubilada, pero que camina, se deporte, o sea, tiene una vida activa, ¿verdad, Fabiola? Lo cual nos encanta y esperamos que siga sintonizándonos y que siga llamando a este programa. Gracias por habernos compartido también el resto de su historia, al cual le vamos a dar contestación. Pero primero démosles contestación a la pregunta del amigo este que le pegaron el botellazo hace 20, 30 años. A ver, doctor, cuénteme. Y yo estimo que las dos preguntas van en la misma línea. Ajá, en la misma línea, correcto. El botellazo, el amigo de La Tacunga, bueno, son traumatismos que ocurrieron hace algunos años, hace muchos años, en un caso 30 años, en el otro caso casi 60 años, estimo yo. Y ambos traumatismos evidentemente pudieron haber generado secuelas en el momento. Correcto. Hay signos neurológicos tempranos y hay signos neurológicos tardíos que pudieran ocurrir a largo plazo o tardíos que pudieran presentarse. Sin embargo, si no hubieron signos neurológicos tempranos, no hubo un deterioro del sistema neurológico temprano, poco probable es que se vayan a presentar secuelas en un futuro. Más bien, habría que analizar qué otras causas podrían estar originando los actuales problemas que hay, ¿no? De dolor de cabeza, de molestias, de malestar. Entonces, sí cabría la necesidad de que acuda de pronto a un neurólogo que le indique algunos exámenes, alguna valoración de un estudio, una tomografía podría ser, podría venir bien, para analizar si de pronto hay alguna otra causa que le esté originando ese problema y esas manifestaciones clínicas que tienen. Pero un traumatismo craneoencefálico, sus signos comienzan a originarse en las primeras horas, en los primeros minutos, y estos podrían luego generar otras consecuencias. Pero si no hubieron signos neurológicos en las primeras horas, en los primeros días, difícilmente vamos a encontrar consecuencias en 20, 30 años. Claro, no se relacionan, ¿verdad? No está relacionada. Y lo mismo a mi querida Fabiola. Más o menos por ahí. Por ahí va el asunto, ¿no?
Fue algo que de pronto pasó, o sea, se cayó, se le batieron los sesos, como habíamos hablado, vio esas nubecitas, sí, esa sí, cosita sí, roja, sí. Y después obviamente tuvo las otras alteraciones, pero que con el tiempo pasó porque ya el cerebro pues recuperó su estabilidad, diríamos así, dentro de la caja craneana, y pues también se resolvieron, si hubiese habido algún tipo de edema, qué sé yo, se resolvió espontáneamente. Así es. Tenemos otra llamada, vamos adelante con esa llamada, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo me le va? Llamando para felicitar de su programa. Muchas gracias. Yo quisiera una preguntita para el doctor. Uh-huh, claro, con gusto. Mire, lo que pasa es que yo tengo una sobrinita de 8 años. Ella estudia, pero la niña le explica en las clases, pero no me le pone mucha atención. ¿Ya? Y ella está, a veces, ¿qué le puedo dar? ¿Algún remedio o algo que le pueda hacer para que ella mejore la atención? O sea, ella es la típica distraída. No es que se ha caído, sí, y después de eso perdió la atención. No. Ya, ok. Es la típica distraída, la niña que llega a clases y no le toma asunto al profesor, sí, lo que está, sí, hablando. Sí. Bien, sí, esas son enfermedades pues que obviamente no tienen nada que ver con el traumatismo, que se haya dado un golpe, son déficits de, sí, atención que muchas veces tienen los niños. Doctor, usted como pediatra lo sabe, pero ¿qué consejo le podemos, sí, dar a nuestra amiga? Justamente en los casos de hiperactividad, sí, muchas veces, sí, es muy común que digan no, que los niños son distraídos, que el niño no presta atención, y lo que tienen de fondo es una hiperactividad, lo cual debería ser manejado primero, determinar los componentes familiares, ¿no? Claro. Sociales, que están presentando algún tipo de alteración, de pronto sensación de angustia, sensación de temor o sensaciones de alteraciones en la función psicológica del paciente y de la niña. Y lo que le podría sugerir primero, más allá de tomar vitaminas, porque no hay ninguna vitamina que usted le garantice nada mejor como la vitamina de olla. Lo primero es una buena alimentación. Primero, en base a una buena alimentación. Claro, porque la anemia también puede incidir en que el niño esté desatento. Claro, ¿no? Que porque sí, le da sueño, porque se siente débil, se siente cansado, y esos son a veces uno de los principales factores que dicen, no, es que mi niño va a la escuela y no atiende, viene a la casa y no sabe cómo hacer los deberes, ¿por qué? Justamente, otra de las causas también a veces es que hay problemas visuales. Así el niño es. No alcanza a ver bien al pizarrón. Y se distrae. Y se distrae y se porque aburre, no alcanza, se obvio. Aburre. Entonces, hacer valoraciones de control, de valoraciones, uh-huh, generales. Aparte de eso, hacer otras valoraciones visuales. Y si no hay ningún tipo de alteración, pasar al siguiente paso, que sería asesorarse con profesionales especializados en psicología para determinar las causas, sí, de la reactividad o la hiperactividad, ajá, del niño, que no es un mal menor, es un mal que puede acarrear algunos problemas en el tema de atención. Claro, y es que en el tema de atención hay terapias también, claro, ¿no? Como sí, habíamos dicho, terapias de lenguaje, terapias para tratar de encasillarlos en que no se distraigan tanto, precisamente porque, como usted bien dijo, a veces hay en el fondo trastornos o problemas en su entorno, ¿no? Sí. Con los compañeros que le hacen bullying, eso, en la casa, que tiene problemas el papá y la mamá, que siempre pelean, cosas así por el estilo, ¿no? Sí, algo que sí es importantísimo y que hay que tratar de evitar es el contacto con dispositivos electrónicos. Eso. Ahora, presentados muchos casos de niños que a tempranas edades sufren de insomnio, ajá, sufren de dificultad en el aprendizaje. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no duermen bien, están viviendo dispositivos, claro, electrónicos, tablet, laptop, celular, computadora, ¿y televisión? ¿Usted sí sabía, doctor, periodos que prolongados? Esa luz azul de los dispositivos electrónicos es lo que altera la melatonina? Justamente. Que es la hormona que nos induce al sueño. Justamente. Entonces, al bajar la melatonina, pues obviamente el paciente no tiene sueño. Lo que pasa es que normalmente nuestros ojos son muy inteligentes, claro, y están preparados para concebir el mundo. Entonces, cuando ven una luz muy fuerte, como, uh-huh, la de estos dispositivos, nuestros ojos interpretan que como hay mucha luz, está de día y hay que estar alerta y no hay que así dormir. Así es. Entonces, normalmente se produce una sensación de insomnio. Los pacientes no pueden dormir. Por eso se recomienda que las personas, todo individuo, especialmente los pediátricos, no se exponga de dispositivos electrónicos hasta máximo 2 horas antes de ir a dormir. O sea, si ¿y desde qué edad? Porque eso es importante. A veces yo veo niños que no, en videos que mandan en WhatsApp, en YouTube, qué sé yo, que no saben ni caminar y ya están con el teléfono, y ya saben manejar el teléfono, y ya se conectan con YouTube y con dibujitos animados. O sea,
Dios mío, ¿qué es esto? Lamentablemente los dispositivos electrónicos se han convertido en las mejores niñeras de la actualidad. Y eso genera un perjuicio visual, un perjuicio neurológico. Hay que tratar. Y que se alejan del entorno familiar, pues, doctor, no lo más sociabilizan, importante. Claro. No se alejan del entorno familiar. No comparte con los hermanos, no comparte con los amigos, ya la mamá si les habla, pues no, porque esto es principal. Quítenle el celular y el niño comienza a berrear, se patalea, se va para atrás. O sea, yo una vez que vi un video de eso dije, Dios mío, ¿dónde estamos? Y hay mecanismos de compensación que alteran la comprensión psicológica del niño acerca de su entorno. Exacto. Entonces, evitar la exposición de los niños, sobre todo los escolares, los niños hasta 5 años, 4, 3 años. Y limitarles el uso de los dispositivos. Limitar el uso de los dispositivos electrónicos y sobre todo por las noches, 2 horas antes de dormir, evitar nada de exposición a dispositivos electrónicos. Para que podamos dormir. Su ciclo de sueño sea normal. Los niños crecen mientras duermen. Y si no duermen, no crecen y no se desarrollan bien. Pues no se desarrollan bien y van al colegio cansados y por eso también se distraen. También, son muchos. Tenemos otra llamada al aire. Perfecto. Vamos adelante con la llamada, por favor. Buenos días. Señorita, buenos días. ¿Cómo me le va? Muchas gracias por compartir vida con la gente que no tenemos recursos para ir a un doctor. Ajá, yo soy un paciente cerebrovascular, ACV. Ok. Hace 5 años. Perfecto. Resulta que usted me da su nombre ahora y a los 2 minutos se me olvida. Esa secuela me quedó. Ya, okay. Olvido inmediatamente las cosas. Ok. Y el doctor que me atendió hace 5 años me dio el acta porque me dijo que ya después de 7 meses yo no tenía terapia. Y por lo que estoy escuchando parece que sigo, tengo posibilidad de tener terapia todavía. Claro que sí. Año 2014. El 2014. Usted se hizo ver aquí, está llamando de Guayaquil, perdón, ¿de dónde nos llama? Aquí en Guayaquil estoy. Ok, ya, perfecto. Si podía ir a algún lado que me pueda recomendar, que me puedan atender. Claro, y usted es chileno por su acento que lo escucho, ¿verdad? Sí, señorita. Ya, muy bien, encantada. Mi querido amigo, le vamos a contestar, y gracias por habernos sintonizado y estar pendiente de nuestro programa. Le vamos a contestar en el siguiente bloque, así es que espérenos porque nos vamos a ir un corte, pero ya regresamos con el último bloque, lo más interesante de Viva Mejor se viene. Así es que espérenos, ya volvemos. Estamos ya de regreso y vamos a dar contestación a nuestro amigo que nos llamó de la ciudad de Guayaquil, pero de origen chileno, que tuvo un accidente cerebrovascular y que tiene pues pérdida de la memoria inmediata. ¿Qué le puedes aconsejar, Daniel, tú a este señor? Bueno, definitivamente el médico que lo ha asistido y que lo ha atendido seguramente tendrá mayores datos clínicos, los estudios por imágenes, las valoraciones neurológicas, lo cual le brinda un mejor panorama para saber cuál es el mejor pronóstico del paciente. Ajá. Estimo que podría acudir a algún tipo de terapia, sin embargo, hay que ver en qué sitio a nivel cerebral ha sido originada su lesión producto de su accidente cerebrovascular. Porque si fue la zona donde está la memoria presente. Por ejemplo, si hay lesiones de zona temporal, que es una zona del cerebro, suelen haber lesiones de la memoria a corto plazo. Entonces, eso produce secuelas que pudieran mejorarse un poco con terapia. Pero no del todo. Así es. O sea, sí. Y de paso también son terapias, mi querido amigo, que van a tomar mucho tiempo, ¿no? Así es. No es que usted ya va a recuperar la memoria, empieza terapias y ya al día siguiente recupera su memoria. No. O sea, esto es de constancia, ¿no? Es de constancia y de ser más que nada muy
aplicado, muy ordenado, muy organizado en estas terapias, terapias cognitivas, terapias serían, ¿verdad? Cognitivas y demás. Que las hacen psicólogos, generalmente los psicólogos son los que se dedican a este tipo de terapias, ¿no? Para ayudar precisamente a estos pacientes con este tipo de lesiones, ¿no? Así es, así es. El aprendizaje es un mecanismo de aprendizaje más o menos como se hace en lo que se conoce como el tema de los parvularios, se comienzan a trabajar nuevamente con legos, instrumentos pequeños para comenzar a fortalecer el tema de la memoria temprana, la memoria a corto plazo, y eso le va a ayudar a que vaya mejorando de a poco, en la medida de lo posible, la alteración que tiene en ese momento su memoria. Daniel, conclusiones. ¿Qué recomendaciones podemos dar a las personas que nos han visto en este programa el día de hoy acerca del tema que hemos tratado, que es los traumatismos cráneoencefálicos? Bueno, lo primero es siempre estar muy pendientes del entorno. La primera causa de los traumatismos cráneoencefálicos son los accidentes de tránsito. Sí. Evitar y tomar las y medidas en casa, de precaución necesarias. Los de tránsito y en casa. Los de tránsito son prevenibles. Claro. Los de casa a veces son imprevistos que ocurren. Sin embargo, tomar las medidas de precaución, sobre todo con la disposición de las cosas, de con los niños muebles, pequeños, claro. Evitar el tema de que las escaleras estén descubiertas cuando hay niños pequeños. O poner alfombra en la escalera que te puedas rodar. Alfombras en las escaleras. En los baños. En los baños. A tener donde agarrarse dentro de las tinas del baño, eso. Porque ahí de pronto uno se pega a una resbalada por el jabón. Claro. Y se puede caer, pero si ya tú tienes de dónde agarrarte dentro de la tina, pues estás evitando un accidente. Justamente en ese término son las medidas preventivas. Por supuesto. Ahora, ¿qué pasa cuando pasa ya hay un accidente, un traumatismo? Lo primero, evaluar, ver y no tocar al inicio. Evaluar cuál es el estado del paciente, estado de conciencia. No realizar sacudones de los pacientes que han sufrido un traumatismo. No levantarlo, no alzarlo. No levantarlo, no alzarlo, no sobar. No moverlo. No moverlo. Y evaluar cómo está, si está consciente, está despierto, abre los ojos de forma espontánea, se comunica de forma verbal, de si forma sabe natural, cómo se llama, si sabe qué día es, qué si día sabe es, dónde está, si sabe quién es la persona que le está preguntando. O sea, todo ese tipo de valoración habría que hacer, ¿no? Exactamente, todo ese tipo de valoraciones y luego proseguir con la atención médica adecuada para que el médico haga todo el tema de la valoración neurológica adecuada para poder determinar cuál va a ser el mejor camino y pronóstico del paciente. En casos de traumatismos de alto impacto, traumatismos severos, llamar inmediatamente a algún servicio de salud para que pudieran realizar un traslado adecuado. Por supuesto. Tener mucho cuidado con el cuello. El cuello es de vital importancia en todos estos procesos traumáticos porque se pueden provocar, al movilizar, mayores lesiones que las que ha provocado el golpe o la caída. Bien, mi querido Daniel, quiero agradecerle mucho su presencia el día de hoy y quiero poner a consideración de ustedes el celular, los contactos del doctor Sánchez, 099-6528-220. Él también, pues como médico joven y actual, está en todas las redes sociales, tiene su Facebook como Daniel Sánchez Procel, Instagram, @DanielSánchezPR, ese es en Twitter, y en Instagram, Daniel Sánchez Procel, que los pueden seguir para cualquier consulta que tengan que hacerle más adelante, pues ya lo contactan directamente. Ahí están en pantallas los puntos donde usted tiene sus contactos. Bien, mis queridos amigos, y antes de terminar este programa, quiero yo compartir con ustedes, porque yo sé que muchas de las personas que nos ven siempre, nos siguen, y pues les podría decir que son casi como que de la familia. Así que quiero compartir un evento que tuvimos recientemente mi esposo y yo, el doctor Gustavo Rubio, médico patólogo, y quien les habla, Gilda Moncayo de Rubio, también patóloga y docente de esta universidad. Hicimos el lanzamiento de un libro que, bueno, nos ha tomado algunos años hacerlo, sobre la especialidad nuestra que es la patología, y que se está aplicando pues como libro de consulta, libro de texto, aquí entre nuestros alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas, tanto de la carrera de medicina como la de odontología. Así que le vamos a presentar unas imágenes que tenemos para ustedes de lo que sucedió la semana pasada en este lanzamiento. Vamos con las imágenes, por favor. Patología Médica General. Así fue denominado el libro que presentaron los doctores Gustavo Rubio Coronel y la doctora Gilda Moncayo, ambos docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Con el propósito de facilitar a los estudiantes de la carrera de medicina el aprendizaje de la patología, la doctora Gilda Moncayo nos comenta los detalles. Ha reunido durante algunos años
casos particulares propios aquí de la ciudad de Guayaquil y que han venido a nuestro laboratorio. Entonces, la mayoría de los casos que hemos presentado en este libro, el 80% son casos propios nuestros, de pacientes nuestros, con las patologías más frecuentes, patologías tumorales, patologías inmunológicas, patologías genéticas. Entonces, hemos tratado de hacer este libro como una ayuda para los alumnos de la Facultad de Medicina. El libro detalla una serie de investigaciones y análisis en los cambios estructurales de las células, tejidos y órganos. Por su parte, el doctor Gustavo Rubio Coronel nos comenta el origen de este libro. Esa experiencia lograda en la docencia me llamó a plasmar todo el proceso de enseñanza en un libro, ¿no? Entonces era importante para nosotros, para los expresar a los estudiantes las técnicas y la manera como se diagnostica las enfermedades, porque fundamentalmente patología es enfermedad. Tiene que ser metódico y tiene que ser algo fácil de comprender. Entonces, en eso me esmeré. Y a todos los estudiantes en general, me parece que debería adquirirlo porque le va a servir de base para cualquier tipo de estudios y análisis posterior que tenga que resolver casos difíciles, le aportará con criterios médicos para poder llevar a cabo una buena práctica médica. El objetivo es motivar el aprendizaje y realizar investigaciones que enriquecerán su formación clínica. Felicitamos a los doctores por el lanzamiento de su libro, que servirá como una herramienta en la formación estudiantil de la comunidad de la UCSG. Muchas gracias, mis queridos amigos, espero les haya gustado. Es un placer para mí haber compartido con ustedes esta experiencia docente y bueno, seguiremos adelante, puesto que ya dentro de poco le comento, doctor Sánchez, estamos también haciendo un PhD, un doctorado en la Universidad de Granada, así es que vamos dentro de poco también a retomar eso. Así es que muchísimas gracias por habernos seguido y sintonizado. Y si alguien está interesado en comprar el libro, lo puede hacer. Aquí en la librería científica de la universidad lo venden. Doctor Sánchez, quiero agradecerle muchísimo por su presencia el día de hoy. Ha sido un programa exitoso, muchas llamadas, muchas consultas y bueno, pues su participación excelente. Esperamos en alguna próxima ocasión poderlo tener nuevamente acá en nuestro programa, que esta universidad es su casa. Doctora Gilda, muchas gracias. Felicitarla de antemano por esa extraordinaria labor académica que se refleja en su libro. Muchas gracias. Felicidades, eso es admirable. Y bueno, agradecerles acá al canal y sin duda agradecerles a cada una de las personas que nos ha visto esta mañana y definitivamente a construir una mejor salud, a construir una mejor salud desde nuestras casas, y estos espacios están para ayudar y fortalecer la salud de la comunidad. Gracias a usted. Bien, amigos televidentes, esto ha sido Viva Mejor el día de hoy, el programa donde siempre los médicos que estamos aquí vamos a su casa. Soy la doctora Gilda Moncayo, quien junto al doctor Sánchez así lo hemos hecho. Que tengan un buen día. Hasta mañana.